caverna, provocando con ella la reacción de Franco. Al terminar la intervención francesa y restaurar la República en 1867, regresó para ser electo oficialmente presidente e iniciar la reconstrucción del país. Benito Juárez, como inspiración de lucha de varios países de América Latina que intentaba lograr su soberanía, recibió el reconocimiento como Benemérito de las Américas y por sus servicios para lograr la libertad y la independencia de la nación. Recibió por parte del Congreso de la Unión en 1873 el nombramiento de Benemérito de la Patria. Murió en la Ciudad de México el 18 de julio de 1872. Como mexicano comprometido con las ideas de Benito Juárez, lo percibo como un claro ejemplo de entrega y convicción para salir adelante y demostrar que cada una de las personas que tiene ganas de salir adelante, estudia, hace su tarea, atiende y escucha a sus maestros, pero también cree, sueña y piensa diferente a pesar de cualquier adversidad. Por este motivo,